A estas horas de la noche, nuestro programa, el motor del programa, necesita una puesta a punto. Por eso hemos llamado a nuestro amigo el mecánico, el Grasas. Él, le pidas lo que le pidas, siempre te cambia el cigüeñal. Nosotros le pedimos, Grasas, cuéntanos un chiste que tienes mucha gracia. Y nos cambió el cigüeñal. Vamos a verlo. Mi compadre, entró en un vago, en un tajón que no podía con él. Venía meándose vivo. Entra en el servicio. No se atrevía, ponía la mano en la pared, no se atrevía a bajarse la cremallera, ponía la otra, de manera que cuando se bajó la cremallera y se sacó el pizarrín, hacía así, 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 así para el lado y se iba cayendo, y había un boceado al lado, con una Coca-Cola de metro y medio, y en vez de caerse se agarró a la barandilla del boceador. El boceador no anduvo con tontería, le pegó un guantazo y lo sacó fuera del bate. Vino a caer debajo del mostrador, en el suelo. Y cuando estaba en el suelo, venía otro para el servicio y dice, ¿a dónde vas? Dice, ¿a mí, ah, coño, qué pasa? Dice, pues ten cuidado que hay un cable pelado ahí que pega unos calambrazos. El Grasas nos propone chistes de esos que se suben a la cabeza. Chistes de borrachete. No tiene por qué ser borracho. Oye, cualquiera sale un día, se toma tres copitas y... ¿no? Sí, voy a contar un chiste de borracho. Bueno, esto ya va a ser como el Titanic. Esto se va a hundir definitivamente, pero no importa. Venga. Esto es un borracho que va por la calle tan contento de la vida a las 3 de la mañana y bueno, pues de repente se me encuentra un hombre que nada, que llevaba una capa que parecía un Hyperman de estos ultramodernos y le dice, macho, ¿dónde vas con esa taja tan grande? Y dice, me voy a casa. Y dice, ¿me podría decir cuántos chichones tengo en la cabeza? Voy a cuenta, 1, 2, 3, 7. Y dice, vale, me quedan 3 farolas para llegar. ¡Hala! Javier, no te... No te tropieces, no te tropieces. Y cuéntanos un chiste, sí, con unas copitas de más, venga. Bueno, embriáganos, pues... embriáganos. Bueno, pues el marido que está en su casa dice, mira, Marta, voy a ir por una tapita de caracoles antes de cenar. Nos tomamos los caracoles con una cervecita y luego ya cenamos. Dice, no te muevas de ahí que te conozco. Un cuarto de hora. ¿Cuarto de hora de qué? Si te pega 2 horas luego, viene a las tantas. Hombre, no me digas eso, hombre, no me digas. Hombre, ¿cómo que no te conociera yo? Llevo 17 años casado contigo. Te conozco de sobra. Hombre, déjame que voy a tardar lo justo, ¿verdad? Tomame una cañita y venirme. Manolo, no me la juegues, ¿eh? No me la juegues, Manolo, que te conozco, ¿eh? Total, que se va el tío. Se va a parvar. Un cuarto de hora, media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Las 4 menos 10 de la mañana, ¿sabes? Y venía el tío con la olla de los caracoles, calle arriba, con una ata impresionante, dándose de reja en reja. ¡Pa! 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 Y la mujer con los rulos cogidos, el albornoz puesto y las zapatillas de andar por casa, con las manos en jarra y zapateando fuerte. El tío que mira a la muela, ve allí, le ve la cara y dice, ¡uh, madre mía, mi alma! Le quita la tapadera a la olla, tira los caracoles y dice, ¡venga, que ya estamos llegando! Manuel. Cuéntanos, señora, que le va a ver, le vamos a tener que hacer la prueba de la alcoholemia a la señora. Manuel, cuéntanos un chiste. El borracho que está en un bar, ponme un cubatita. Le pone el cubatita, le pega un sorbito y pasa una cacho de gachi por al lado. Vaya mierda. Vaya porquería. Jota, le pega otro traguito, pasa otra tía por al lado. Vaya mierda. Vaya porquería. Así hasta 3 o 4 veces. Y a esto que se acerca uno que estaba al lado, dice, mira, yo te estoy observando, dice, ¿cuál es tu problema sexual? Dice, el problema mío es que vaya mierda la que tengo en casa, mi hermano. Vamos ahora con otra rondita de chistes, pero ahora del jurado. Venga. Lourdes. Yo misma. Lourdes, tú no me bebas, ¿eh? Yo no. No, mi vida, que luego te tomas 2 copitas y luego llegas. Yo y no regular, sabes qué te ha regular nada más. Venga. Esto es el borracho que llega a su casa con una papa, con un demonio de grande, y está el tío intentando abrir la puerta de su casa. Está, para convivir hay que convivir. Y el tío, todo esto que ya cuando consigue abrir, le entra una fatiga horrorosa, coge el pasillo para adelante. La primera ventana que se encuentra allí echa todas mis armas. Y un matrimonio que estaba pasando por abajo, ¡ah!
asqueroso, tío, guarro, borracho, mira cómo lo ha puesto. Uy, mira, un garbanzo. ¡Oh, asqueroso, guarro! Y hace así el borracho ya. Se mete para adentro y cuando se va a dar la huerta se encuentra la mujer y dice, María, en el bate hay gente. Oye, ¿te puedes creer que tengo resaca de tanto chiste de estos de borrachillos? Oye, tenemos 15 segundos. 15 segundos. Señora, por favor, que tenemos 15 segundos solo para contar un chiste. No puede ser. Sí. ¡Qué poco tiempo! Adolfo, 15 Venga, segundos. Vamos. Venga, vamos. De repente llega y dice, Dios mío, yo lo tenía todo. Tenía un yate súper lujoso, tenía un coche descapotable. Vamos, tenía hasta una cuenta bancaria con 5 millones. Y dice, ¿qué pasa? Nada, que mi mujer lo descubrió. ¡Ahí está! 15 segundos. Nuestro campeón Javier Cruz. A ti te sobra tiempo, seguro. ¿No? Bueno, bueno, vamos a ver. Vamos a ello. Venga. Un borracho que está meando en un puente. Y llega un negro y se pone al lado y hace ¡fu! Y dice el borracho, y yo, está sucia el agua, ¿eh? Y dice el negro, ¡frea, frea! Qué envidia, ¿no? A ver, Manuel. Cuestión de tiempo, cuestión de medida, ¿qué es esto? 15 segundos. El Venga. Colega que se encuentra otro. Dish, dish, dish. Y yo, Pepe, me cago en tus muelas. Dice, si no fuera por el bigote, eres idéntico a mi mujer. Dice, si yo no llevo bigote, dice, pero mi mujer sí. Y hablando de bigotes, el bigote de la señora, yo tengo aquí un bigote, que ese bigote vale su peso en oro. No te cuesta nada ponerte ese todas las mañanas, ¿verdad? Recortadito. Con el cortacésped, eso. Sí. Bueno, este es un chiste que hay que entenderlo. Suena el teléfono, ring, ring, dígame. Dice, oiga, ¿es el 915638427? Dice, sí, sí, no, sí, sí, no, sí, no, sí. Juanito, dale. Dice, a ver, Jaimito, ¿con qué letra empieza la palabra? A mi amigo. Y a eso que llega una gata hippie con unos walkie talkie, unos wallman de estos. Un momento. Quítate los cascos. ¿Tú qué haces aquí? Dice, ya, enróllate, déjame que yo busque novio en tu tejado. Dice, no, este tejado es mío. Dice, sí, pero es que el mío está en obra. Me ha dado a mi dueño por hacer una tontería de la azotea y es que no tengo para buscar novio. Dice, vamos a hacer un trato. Nos quedamos aquí los dos buscando novio. Si viene uno, es para ti. Que vienen dos, tú eliges. Y a mí lo que me toque. Dice la otra, bueno, vale, venga. Miau, la romántica, en fin. Al rato, dos gatos. Tu, tu. Mira, uno precioso, de Angora, con un cascabel doradito. Y el otro, que debía de ser un gato de un taller, porque traía más mierda que la bombilla de una cuadra. Y se quedan así mirándose las dos gatas, y dice, ahí vienen dos. Dice la guapa, dice, la cosa está muy clara, ¿no? Dice, no, si ya me ha tocado a mí el... Dice, sí. Pues nada, se va cada una con uno y a las 3 semanas estábamos otra vez buscando novio. Primero la dueña de la casa. Miau, miau. Y llega la otra, miau, miau, miau. Dice, qué de tiempo sin verte. Dice, ¿verdad, coño? 3 semanas que no nos vemos. Dice, bueno, por cierto, ¿cómo te fue, macho? Cuéntamelo. Dice, no, cuéntame tú primero el hippie. ¿Cómo te fue con el hippie? Dice, uy, el hippie una máquina. Me pegó un bocado aquí en el pescuezo, ¡oh! 5 veces. Dice, no, 5, dice, 5. Dice, ¿y el tuyo, ese tan bonito y tan guapo y tan bien preparado? Dice, 7. Dice, ¿7? Dice, 7 horas estuvo contándome cómo lo caparon, la rehabilitación. Las apariencias. ¿Qué te parece unos chistes de restaurantes? Venga, venga. Venga, pues de restaurantes. Bueno, pues un tartamudo que llega a comer a un restaurante. Y resulta que el camarero era también tartamudo. Bueno, para matarse. Dice, es que te... Está. Buena. Dice, Otto. Hola.
Dice, mira, de primero tenemos sopa de pipí. De pipí. Dice, sopa de pipí de picadillo. Sopa de picadillo tenemos. Y de gazpachito. Dice, no, una sopa de pipí. Dice, claro, ya lo sabía yo que te iba a tomar tú la sopa. Dice, segundo tenemos cocos. Dice, no de postre, no. Cocochino frito tenemos, cochino de frito. Y luego también tenemos ternera en chichichi. Dice, ¿qué? Dice, ternera en chichichi, salsa. Ternera en salsa, pues me va a traer la ternera en salsa. Se va, pum, pum. Dice, mira, ya te has comido los dos platos, ahora que vas a comer. Dice, mira, te voy a tomar un caca en caca. Dice, ¿un qué qué? Dice, un caca, fe, soso. Dice, soso, dice, no, soso, hola, hombre. Dice, muy bien, pues total, que le pone el café allí y llega un señor al lado, dice, mira, me pone un par de huevos fritos, camarero, por favor, y unas patatitas, lo que quiero, no quiero más. Dice, pues ahora mismo que le estoy poniendo el café al señor, en el momento que acabe con usted, con este señor, estoy con usted, no se preocupe usted, que ahora mismo estoy con usted. Dice, será caca, caca, hay que ver, caca, caca, que se trae este. Dice, tú te vas a tachandear de quién, de yo te diga. Dice, no. No, yo no me cachondeado de ti. Yo me cachondeado del otro. El restaurante está abierto, ahí tiene usted su mesa, cubierto, el mantel. Es ese hombre que va a un restaurante y de repente dice, por favor, camarero, camarero, por favor, que alguien me atienda, camarero. Llega el camarero y dice, ¿qué pasa, caballero? Es que la ternera no está a su gusto, ¿o qué? Y dice, no, es que se está comiendo la patata. ¡Ahora ya! Ahí estaba el duelo, una propuesta de animales, una contestación de restaurantes, pero nos queda alguien, por favor, tenéis que volver aquí. Un chiste, Juan, venga, sí, claro, venga, va. En una terraza de Málaga está un señor sentado ahí en la terraza, llega el camarero y le dice el camarero, dice, buenas tardes, señor, ¿qué va usted a tomar? Y dice, joder, pero me vas a traer después algo de comer, joder, algo así grande y contundente. Dice, usted es vasco, ¿verdad? Dice, pues sí, hostia, pues sí, ¿para qué negarlo, joder? Dice, bueno, pues yo sé que usted de los vascos, que comen tela, pues yo le voy a poner a usted un poquito de carne, con su guarnición, sus patatitas, un pescadito, que le voy a quitar las espinitas, una le voy a quitar las espinitas, una le voy a quitar las espinitas, para que usted coma a gusto. Y después le voy a traer un pedazo de pollo, porque usted de los vascos comen tela, ¿verdad? Dice, joder, pues sí que comemos, hostia. Dice, verá usted. Ustedes los vascos comen tela, pero de aquí cortito, ¿no? Joder, socias, pues se hace lo que se puede. O sea, por ejemplo, ¿usted cuántas veces hacía a la semana? Pues joder, pues una semana por otra, pues tres, cuatro veces. ¿Lo ve usted? Yo. Yo, 8, 10, 12. Joder, pero usted es camarero, hostia. Se pone que tiene que ver eso. Dice que yo soy el cura de Bilbao. Adolfo, una pregunta importante. ¿Tú cuántos? ¿Yo cuántos qué? ¿Cuántos? Porque si es de chicas, no me como una rosca desde hace. Bueno. No, me refiero a que cuántos chistes preferidos tienes. Tengo uno que es de última generación. Ese no va más del humor. Bueno, pues espérate, porque como Javier va primero, en la puntuación, lo va a contar él, el preferido primero, y luego ya lo cuentas tú, Adolfo. Bueno, perfecto. Chiste preferido de nuestro campeón, Javier Cruz. Bueno, pues un andaluz que está en un pantano cazando pato, con su gorro, tosupito ese que hace ¡piii! Eso, bueno, todo preparado, tío. Su escopeta, que le había costado un kilo de billete, era la escopeta última generación. Y al otro lado del pantano había un inglés. A esto sale un pato de entre los juncos y los dos a la vez, ¡pa! El pato cae al suelo. Y se va el andaluz para el inglés. Dice, mira, perdóname, yo sé que tú a lo mejor lo habrás interpretado más, pero el pato lo he matado yo. Antes de decirte nada, quiero que sepa que el pato lo ha matado. Dice el inglés, ¡oh, no! No, yo estoy en tierra extraña, pero pato he matado yo. Lo he visto claramente con los ojos. Dice, mira, John Smith, con cámara de aire,
Te voy a decir una cosa, aquí en Andalucía arreglamos las cosas de una manera muy sencilla. Tú te vas a poner patarrao y yo también. Pero primero tú, que para eso está mi terreno. Y te voy a meter una patada con la bota metálica esta que tengo aquí en los dos hermanos que te dije, y el que aguante más la patada va a ser que se vaya el pato. ¿Estamos de acuerdo? Primero te pego yo, que para eso está mi tierra. Vale, pues ya está, venga. Pues nada, pues se pone el inglés en postura y hace el andaluz aquí, con toda la fuerza del mundo. ¡Pi! Y hace el inglés aquí. Se pegó tres cuartos de hora allí sin aire. Y cuando ya vino, sí, dice, ahora me choca a mí. Dice, qué capullo, anda, anda, llévate el pato, llévate el pato, anda, llévate el pato. A ver, alguien que me cuente algo por aquí, por ejemplo, llamo al orden a mi alumno preferido, Mellao. Mellao, cuéntanos algo. La mujer le escribe al marido. Y se paró los 20 para España, que acabo de tener un hijo. Hacía 2 años que no venía por aquí. Ese hombre viajando todo el día, toda la noche en el tren, llegó a su casa. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? La mujer lo tenía tapado con la sábana. Y cuando lo descubre, el niño era negro. Él se puso blanco. La madre de ella, que es de esta que echan arena para atrás, le dice, mira, no vaya duda de mi hija, ¿eh? Es que con el embarazo no ha podido dar pecho al niño. Y una criada negra que trabaja con los americanos, el séptimo, le ha dado pecho al niño, fíjate el color que ha cogido el niño. Él no se fue muy convencido. Y le preguntó a la madre de él. Dice, oye, mamá, ¿tú te crees que esto ha sido posible? Dice, hijo, yo lo que he visto es que la reacción ha sido muy pronto. Porque yo te he criado a ti con leche de cabra y hasta los 27 años no te han salido los cuernos. Vamos a conocer en este momento el chiste preferido de nuestro siguiente concursante, que va en segundo lugar, de momento por un puntito, don Adolfo Pérez, su turno, su chiste preferido. Aviso que esto puede ser el apocalipsis, ¿eh? Vale. Bueno, resulta que esto es una pareja de recién casados que, bueno, llegan ya del viaje de novios, y entonces él se reúne con sus amigos y dice, por cierto, estuvo muy bien la sorpresita que me preparasteis para la noche de bodas. Le dice al tío que era electricista, dice, muy bien, lo de los cables debajo de las sábanas tuvo su gracia, pero al cuarto calambrazo no te preocupes, que ya nos encargamos de quitárnosla de encima, total, no nos hacía falta. Se vuelve al otro, que era carpintero, y dice, muy bien, lo de la cama, aunque no te lo creas, eso de que según lo estabas haciendo se fuera desmontando parte por parte, bueno, eso era, vamos, tronchante. Y llega al otro, que es dentista, y dice, ve, hay que ser capullo para coger y poner la anestesia en los condones, macho, que no sentí nada. Oye, Adolfo, esto, no, escucha, escucha, no, escucha, que esto cogido a tiempo tiene tratamiento, yo creo, ¿no? Bueno, a ver, Lourdes, hija, ¿tú me quieres contar alguno? Yo te cuento lo que tú quieras. Venga, ¿eh? Cuéntame algo. Vamos a ver, esto es un concurso de bruto. Los tíos más bestias del globo. Una expectación allí, no vea los helicópteros, toco, 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 la televisión, Impacto TV allí grabando una cosa horrorosa. Llega el primer bruto. Venga, colócate ahí, a ver qué eres tú capaz de hacer. Coge el tío, coge una sierra mecánica y hace... Se corta los dos brazos, los borbotones de sangre saliendo, la salpicando a la gente, ¡ah, qué asco, qué cosa más desagradable! ¡Qué tío más bestia! ¡Ah, horroroso! Total. Venga, el siguiente bestiajo, ponte ahí, a ver qué eres tú capaz de hacer. Coge otra sierra y hace el tío... Se cae más de lado ahí echando sangre, la cámara grabando, ¿qué hace aquí este tío? Coño, tráeme una camilla, cojones. Total, ya llega
el remate de los tomates, el más brutísimo del globo entero. Y dice, a ver, el de Villabollo de la Bulla, ponte aquí a ver qué eres capaz de hacer. Se coloca el tío, se saca una navajita del bolsillo y hace así. Y la gente, ¿qué irá a hacer con la navaja? ¿Será pringado? Dice, se agacha, se hace dos rajitas aquí, una aquí y otra aquí, y hace el tío. Otro como yo, que se ha pelado. Bueno, vamos a ver una cosa. Tenemos puntuaciones apretadísimas y necesito saber las puntuaciones. Santi, antes, porque os veo ahí muy ocupados. ¿Tú quieres contar algo antes de decir las puntuaciones? Hacemos un poquito y vale, porque veo que todavía no está la cosa clara. No está clara. Clara, clara. Me suena esa canción mucho. Muy bonita. Pues resulta que una señora que tenía el marido que era representante de Chupa Chup y Tagó y Chicle Bazoca, y se había comprado él un reloj en la playa, que era de estos que van vendiendo, un reloj que no, de estos de imitación, y dice a la mujer, es nuestro 25 aniversario, ya es hora de que le haga a mi marido un regalo en condiciones, le voy a comprar un Rolex auténtico de oro macizo, 750.000 pesetas le costó el reloj, dice, pero claro, ahora le doy yo el reloj a mi marido y va a estar pendiente, ay, el reloj que no se me pierda, dice, no le voy a decir nada, como todas las noches, se lo quita, lo deja a la mesita de noche, pues esta noche cuando lo deje le quito yo el malo, le pongo el bueno, que lo disfrute y ya cuando se acostumbre a llevarlo, ya se lo diré yo. El hombre por la noche su reloj, la mujer se levanta a las 2 de la mañana, le quita el malo y le pone el reloj bueno. A la mañana siguiente el tío se pone su reloj, se va para la oficina, ni coscarse de que llevaba el reloj en la mano. Manolo, ¿tiene hora? Y dice, sí, son las 10:15. Y yo, pedazo de reloj lleva ahí, dice, ¿esto? Una porquería, hombre, y me costó 100 duros en Torremolino. ¿100 duros? Si son un reloj de oro macizo, dice, ¿tienes tu vista para los relojes? Esto es una porquería. Vamos, mejor contigo 1000 duros, esto es. Total, se va a la relojería. Bueno, vengo a que metas el reloj que. Coño, reloj. Este reloj le doy yo ahora mismo más de 650.000 pesetas. Por... El tío flipando, toma mil durillos, llega a la casa. Vaya día que el reloj, la madre que me... Dice la mujer, le habrá ido mal. Pues nada, esta noche le quito el bueno, le pongo el malo, le deja el malo. A la mañana siguiente el tío con el reloj. Manolo, ¿tiene hora? Dice, ¿hora? No voy a tener hora, hombre, el pedazo de reloj. Las 12:20. Hombre, la hora es correcta, pero el reloj tan bueno, esto es una... Un relojillo, dice. 650, 700, 750 me dan por este reloj. Algún chalado seguro, porque es una porquería. Me juego contigo 10.000 pelas este reloj. Se van para la joyería. Vengo a que metas el pedazo de reloj, dice el relojero. El pedazo de reloj, vamos, ni pedazo ni nada. Esto más de 300 pelas no le doy yo. Le da las 10.000 pelas, llega a la casa. La madre que perdió el reloj, me va a volver loco, dice la mujer. Claro, tiene que ser algo referente al reloj, pero el reloj no, porque el reloj es bueno. Esta noche le quito el malo, le pongo el bueno. A la mañana siguiente el tío con el bueno. Manolo tiene hora, dice, sí, son las 10:05. Dice, joder. Reloj de categoría, que es de oro macizo, ¿no? Dice, no sé qué decirte, tiene sus días buenos y sus días malos. Santi siempre tiene un día bueno. Enseguida vamos a ver y vamos a saber quién es el próximo ganador de esta edición de Esto No Es Serio, porque ya están preparando los puntos. Va a ser ya mismo. Tranquilos, chicos, que no haya nervios.